Seguimos en a las 8:45 de hoy viernes y tenemos a un actor de la jornada. Usted quizá lo vio ya, la portada de El Matutino Prensa Libre abrió hoy con viceministro denuncia chantaje de diputados de la UNE. Y tenemos acá al viceministro de Vivienda, Carlos Varillas, para conversar con él sobre esa denuncia primero en prensa que se hizo de que miembros de la Comisión de Vivienda y de Finanzas del Congreso de la República le insinuaron que le dieran viviendas para cada uno de los miembros a cambio de aprobarle y ampliarle presupuesto en la unidad de vivienda del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura. Esto fue a primeras horas del día que se conoció esa manifestación del funcionario, pero la UNE dio una conferencia a mitad de la mañana para decir que ellos iban a denunciar al funcionario por haber hecho esos señalamientos sin ningún fundamento y sin que hubiera presentado denuncia al Ministerio Público. Le adelanto, ya presentó denuncia en el Ministerio Público el viceministro y de eso vamos a hablar hoy, de su versión de los hechos, de lo que lo llevó a ir a presentar esa querella al Ministerio Público. Buenas noches, señor viceministro. Creo que hay un video de la declaración de... Vamos a ponerla después. Lo primero y seguimos. Vamos a ponerla después, porque como no tenemos la contraparte en invitado a esta mesa, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Jairo Flores con respecto de la denuncia de él, pero Pedro, ¿te parece si empezamos a escuchar al viceministro? Sucintamente, viceministro, sucintamente, ¿qué es la denuncia? ¿A usted lo llaman? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y a qué le obligan, le presionan o le insinúan? Bueno, muchísimas gracias primero que todo por el espacio. Trataré de ser bastante breve. A mí aproximadamente hace 2 meses se me hace una invitación a la oficina del presidente de la Comisión de Vivienda, en la cual yo me hago acompañar, como normalmente hago, por mi asesora jurídica. Cuando estoy adentro de la oficina se me solicita que mi asesora jurídica pueda salirse de la reunión para que podamos nosotros platicar, a lo cual yo primero me niego, pero se me insiste entonces, como nosotros llevamos una agenda legislativa que estamos tratando de impulsar, que estamos tratando de impulsar a través de la Comisión de Vivienda, acepto y efectivamente pues en una charla bastante larga se me solicita y se me dice que si yo quiero que se me continúe apoyando con esas iniciativas, no se me habla de quitarme el presupuesto, sino que me dicen para que podamos apoyar, para tener más presupuestos, hay una solicitud por parte de los, eso es lo que se me argumenta, por parte de algunos líderes de bancadas que para poder prestar su apoyo estaban pidiendo que a cambio se les pudieran entregar algunas viviendas. Cuando yo obviamente me niego a este tema, porque no hay un procedimiento para el cual de todos modos se pudiera hacer de esta manera, se me dice que no, que efectivamente esto es para que ellos puedan llevar estas viviendas a las comunidades para poder hacer pues parte de lo que ellos hacen políticamente directamente en el territorio, ¿verdad? La conclusión de esto es que obviamente pues yo me niego, luego hay una reunión a la semana siguiente, sí, ya una citación formal en la cual yo entro de nuevo bajo invitación del presidente de la Comisión de Vivienda a su oficina, esta vez con mi asesor de otra unidad, porque era otro el tema que íbamos a tratar, y ya con mi asesor enfrente, él me dice efectivamente, mire, ya eso no se va a necesitar, no lo vamos a tener que hacer, ya se hizo las gestiones para que de todos modos nos apoyen sin las necesidades de este tema de las viviendas que se había planteado. Nosotros con los entes de investigación que estamos trabajando, fundamentalmente con la CICIG, yo presento estos temas, lo platicamos y luego pues consideramos en ese momento que no habían elementos para poder presentar una denuncia, sobre todo porque contrario a lo que se ha dicho, yo efectivamente no tenía una grabación de esa reunión, cosa que ahora sí ya siempre grabo todas las reuniones que tengo. Esa no. Ahí aprendí. Esta queda grabada. Ahí aprendí. Pero posteriormente entonces a esto, yo tengo una citación la semana anterior por parte de la Comisión de Finanzas del Congreso, en la cual está solamente el diputado Jairo Flores. Como no puede participar el ministro, nos delega al viceministro administrativo, a la infraestructura y a mí. Luego de 2 horas de citación donde se habla solamente de infraestructura, el viceministro, frente a los viceministros y a mi equipo, dice, el diputado, perdón, viceministro, ya no lo voy a poder atender, me tengo que retirar al pleno, solo le quiero decir que le vamos a quitar todos los fondos. Luego nos vuelven a citar el martes toda la Comisión de Finanzas en pleno y lo que concluyen es, viceministro, usted no ha ejecutado, entonces lo que vamos a hacer es quitarle los fondos a usted y trasladárselos a otra unidad. Cuando no se ejecuta, normalmente lo que se hace es reducir el presupuesto de estas unidades. Ahora, el problema es que a mí ni siquiera se me dio la oportunidad de poder manifestar el por qué en este momento se tenía esa baja ejecución, que está relacionado... 25% ejecutado el Ministerio de Comunicaciones, sí, este año, correcto. Es el peor. Sí. ¿Cómo justifica usted que su unidad está pidiendo recursos y no ha ejecutado lo necesario?
Ahora, prácticamente nosotros empezamos a ejecutar en el mes de abril, luego tuvimos un acercamiento por parte del Ministerio Público por una serie de denuncias que se habían planteado, sobre todo por la Contraloría General de Cuentas, donde el Ministerio Público nos pone en alerta sobre ciertas irregularidades que se venían manejando en el Fondo para la Vivienda. Esto a nosotros nos obliga a detener la ejecución, a hacer un proceso con PGN para que PGN se pronunciara, pero PGN se pronuncia en agosto. Nosotros solicitamos entonces ya al poder continuar con la ejecución el presupuesto a finanzas. Finanzas en septiembre nos da 105 millones, nosotros a esta fecha llevamos ya alto durante todo el año 47 millones ejecutados, o sea que no es cierto que no hemos ejecutado nada, y de esos 105 millones ya hemos mandado 17 millones al crédito hipotecario, que es donde está el fideicomiso, para que se continúe con la ejecución. Nosotros tenemos la meta de poder llegar por lo menos con este bloqueo que se tuvo al 65-70% de la ejecución. Pero de todo esto no lo pude decir yo, obviamente. De, todas maneras, si yo soy, vamos a hacer una hipótesis, ¿no? Yo soy diputado, le reduzco a usted su presupuesto, lo quito y lo paso al Fondo de Solidaridad. ¿Y el Fondo de Solidaridad puede construir vivienda? Sí, bueno, en realidad el tema es que el diputado al final de la sesión, entonces eso está registrado en los medios, hace esta propuesta de, cambiar los fondos, de averiguar quiénes son las unidades que tienen la capacidad fuera del Viceministerio de Vivienda para construir vivienda, y hasta donde nosotros tenemos información, la única unidad que lo puede hacer es el fondo, ¿verdad? Entonces, en una citación que se tuvo con el presidente de la Comisión de Vivienda ese mismo día, una persona del Fondo para la Vivienda que estaba ahí presente, se le dijo que 200 millones de quetzales de nuestra cartera se iban a pasar hacia el Fondo de Solidaridad. ¿Y cómo construye el fondo? Perdón, para entendernos respecto de lo que usted hace, a lo que haría el fondo. La diferencia es que nosotros lo que hacemos fundamentalmente en el caso del Fondo para la Vivienda es entregar subsidios. El fondo es un banco de segundo piso, no ejecuta. La diferencia es que el Fondo de Solidaridad sí puede ejecutar directamente, ¿verdad? Como funciona en FOPAVI es que los mismos beneficiarios a los cuales otorgamos los subsidios son los que deciden cuál es la empresa a la cual les van a ejecutar. Digamos, ¿verdad? Que la palabra, ¿cómo es? ¿Qué cosa? La palabra que aparece por ahí en esa otra forma de construir del fondo, que no tiene clientelismo. Exacto. Bueno, redondeamos la idea. Podemos colegir que un diputado insinúa que quieren casas los miembros, los líderes de bancadas, a cambio de mantenerle y darle más recursos. Después se les dice, entonces usted se tranquiliza. Exacto. Pero resulta que cuando va a la Comisión de Finanzas, le dicen, olvídese, lo vamos a trasladar porque viera que usted no ha ejecutado lo que necesitaba. Correcto, así es. Colegimos que hay una, por no aceptar usted la primera petición, entonces esa es una venganza o una reacción a eso, pero eso es lo que va a investigar. Exacto. ¿Qué pruebas tiene usted de eso que presentó ante el Ministerio Público y que podría indagar la CICIG? Vamos a dejar esa pregunta en el aire, viceministro. Nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos conversando sobre este posible caso de chantaje. Y antes de seguir con esta conversación, vamos con Rocío para escuchar sus comentarios al aire. Gracias, Paola. Ya lo saben, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Canal Antigua, así que esperamos todos sus comentarios. Tenemos ya la opinión de OEG, quien nos dice, debería llevar 75% de ejecución presupuestaria este viceministerio y no lleva ni siquiera el 50%. Esto es ineficiencia. Como siempre, le recordamos utilizar el hashtag a las 8:45 y una vez más le recordamos que en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como Canal Antigua. Regresamos con ustedes, Paola. Muchas gracias, Rocío. Señor viceministro, ¿qué pruebas tiene usted? Bueno, nosotros hemos, lo que hemos presentado y adjuntado también al Ministerio Público, pues es una serie de oficios de las citaciones. Yo creo que es importante decir que, en contrario de lo que argumentó la UNE, en el cual ellos, en las declaraciones que salen en prensa libre, se argumentaba de que en ningún momento yo había estado en ninguna reunión solo con un diputado, tengo la prueba fundamental de mi asesora legal, que ella puede dar fe además como abogada, que fue solicitada que se saliera de esa reunión en la cual yo me quedé a solas con el diputado, y en la siguiente reunión en la cual está también uno de mis asesores en la reunión en las cuales el diputado dice, mire, todo ese proceso que hablamos ya no va a ser necesario hacerlo más. Luego las citaciones y obviamente pues las grabaciones que se tienen en el caso de la reunión de la Comisión de Finanzas. Nosotros en realidad lo que presentamos, mi obligación a presentar al Ministerio Público y lo que hablamos también con los investigadores con los que estamos trabajando, es que informamos al Ministerio
público una serie de actos o de sucesos para que el Ministerio Público, que es el ente, pueda investigar y definir ellos específicamente con las pruebas que puedan conseguir si se cometió algún ilícito. ¿Nos permite mostrar las declaraciones que dio en la conferencia de prensa el diputado Jairo Flores, presidente de la Comisión de Finanzas, sobre este caso? Delitos que por los cuales va la denuncia es calumnia, injuria, difamación, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes es por inoperante y por baja ejecución, y el resto, pues obviamente ustedes sabrán por lo dicho por el señor viceministro. Muy bien, ahí ha oído el viceministro. ¿Su fondo cómo está? En realidad, el fondo, yo me atrevo a decir que era una de las instituciones más corruptas que tenía el Estado. Nosotros hemos encontrado toda una serie de irregularidades durante este proceso de 8 meses que hemos estado al frente de la cartera. Que ha sido lo que ha ralentizado el gasto. Exacto. Hemos tenido que presentar las denuncias. En un primer momento nosotros encontramos una cartera que en teoría llegaba casi a los 800 millones de quetzales comprometidos a través de subsidios, a través de las denuncias, de las ejecuciones de fianzas, de proyectos fantasmas que nosotros hemos encontrado. Prácticamente hemos reducido eso alrededor de los 550 millones. Además, hay toda una serie de empresas que están siendo investigadas por la Comisión contra la Impunidad, por lo cual también eso nos limita el poder continuar con el financiamiento y con los proyectos que llevan a cargo esas empresas. Y de hecho eso es un poco lo que yo considero de la incoherencia de la Comisión de Finanzas, porque en esa misma reunión hubo un ataque muy fuerte hacia el Ministerio para que no ejecutaran las obras de infraestructura contra todas las grandes empresas que sabemos que están vinculadas al tema de cooptación del Estado, pero por el otro lado pedían que bajo los mismos términos se pudiera ejecutar en una unidad que es sabido por todos que ha sido también cooptada por toda una serie de redes mafiosas que estamos investigando con la Comisión contra la Impunidad. ¿Y qué opinión le merecen las declaraciones del diputado que anunció que lo iban a denunciar? Bueno, yo tengo poco que decir, ellos tienen toda la libertad, así como lo estoy haciendo yo, de plantear sus denuncias, y pues ya eso lo dividiremos en el momento en el cual yo sea citado por algún juzgado para que podamos... Yo no sé si mi memoria me falla, que me suele fallar muy, muy a menudo a estas alturas, la de Paola no. ¿No hubo una manifestación que cortó el aeropuerto un día precisamente que luego se demostró que eran empresas clientelares, posiblemente esas que usted acaba de decir, tenían cooptado 800 millones comprometidos? Lo que pasa es que la memoria corta se nos olvida, pero para que vea que la mía funcionó. ¿Hay relación con esto? Pues eso lo tendremos que determinar si efectivamente entre este caso específico y esas empresas hay alguna relación. Probablemente con todas las investigaciones que está haciendo CICIG se determinará, ¿verdad? Pero la realidad es que al final estas son, para mí, reacciones que se están teniendo, como lo dije en ese momento, reacciones del sistema cuando nosotros estamos tratando de hacer un proceso de transparencia, de limpieza y de orden y meterle un electroshock a esa costumbre clientelar de poder manejar fondos del Estado. Yo hoy publicaba un tuit que decía, entre el diputado, el director de Fonapaz y el viceministro, que es un técnico de CGPLAN, yo le creo a usted. Pero aquí no se trata de creer, sino de las pruebas que se tengan. Correcto. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que podrá demostrar la situación que nos expuso al principio? ¿Cree usted que podrá demostrar esa manera corrupta y clientelar de manejar estos proyectos para la gente necesitada de casa? Veamos, aparte de las denuncias que nosotros estamos presentando por casos específicos, nosotros ahí tenemos pruebas. Por ejemplo, se hace una supervisión por parte ya de mi equipo técnico e identificamos que una empresa que en teoría, según supervisiones anteriores, llevaba el 100% y que ya se le tenía que pagar el proyecto, llegamos a evidenciar que tiene el 40, el 50% de avance y que se le han venido haciendo esos pagos. Ahí nosotros tenemos elementos concretos para presentar una denuncia y poder presentar las pruebas. En este caso específico, mi obligación era dar aviso al Ministerio Público de una serie de hechos que concluyen el martes de esta semana para que en este caso ya ellos puedan hacer esas investigaciones, ¿verdad? Ahora, cierto que no se veía esto, Pedro, en la administración pasada. Un funcionario de gobierno saliendo a decir, me están extorsionando los diputados. Eso es de un valor incalculable, pero en contraparte, que era lo que yo iba a preguntar, o sea, la otra parte, pero tú has destacado esta, qué bueno, es cómo todavía a estas alturas hay alguien que se sienta con usted o con quien sea, decirle, mire hermano, pedir lo mismo, o sea, seguir funcionando igual. Yo ni lo creo ni lo dejo de creer, pero me resulta muy difícil entender que alguien venga a denunciar algo
cuando carece siquiera del mínimo sentido, y usted lo hace. ¿Cómo hay todavía diputados que se atreven a sentarse con alguien y a intentar, bueno, chantajearlo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esto es chantajearlo. Sí, yo creo, y de hecho, tal vez retomaré un tuit de hace un par de días justamente del embajador Todd Robinson, que decía, luego de 2 años de su gestión, hay diputados que Guatemala cambió. ¿Será que los diputados ya se dieron cuenta que Guatemala cambió? Yo quiero tener fe y esperanza que algunos diputados ya se dieron cuenta. Nosotros estamos trabajando con algunos diputados muy bien, pero creo que hay todavía gente que considera que es factible poder seguir generando negociaciones con el Estado, ¿verdad? Yo lo que espero es que no soy el primero en denunciar este tipo de actos en este gobierno, y espero que no sea el último, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Cultura está muy activo también, ¿verdad?, con estos temas. Sí, lo que a mí me preocupa es, ¿están en su derecho los diputados de convocar una conferencia, de dar su versión, de anunciar acciones legales y todo? Pero me preocupa que en vez de decir, aquí hay un indicio que nos preocupa, vamos a investigar, y si esto ocurrió, el señor Sandino Reyes será citado, será indagado, pero el señor Sandino Reyes ni siquiera llegó a la conferencia. Y el que la encabezó es el diputado Jairo Flores, un tanto beligerante, como más bien amenazando. Me preocupa que no hay una autocrítica interna, ¿verdad? Decir, pudo haber pasado. Indaguemos, averigüemos, y si esto ocurrió. En cambio, toman la posición de ataque, ¿verdad? Y eso más bien me da mi más suspicacia que tranquilidad. Bueno, en todo caso, lo que hay que decir es que a todo funcionario honesto que quiera venir a este programa a decir lo mal que se están haciendo las cosas y a dar la cara, pues esta mesa que es blanca va a estar siempre abierta, como es el caso, o el que quiera venir a aportar su versión contra la corrupción, ¿verdad? Pues mucha suerte, viceministro. Esperamos que la próxima vez sea para hablar de algo que esté avanzando en su cartera. Pues don Carlos Varilla, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahí lo ven. Tenemos que apoyar a los funcionarios correctos, los funcionarios honestos y los que dan la cara, y depurar de una vez el sistema corrupto que hay, lamentablemente, todavía en el país. Sin más, nos vamos a despedir dándole buenas noches, ¿verdad? Que es lo correcto. Y por ser viernes, y con la bienvenida, deseándole el mejor fin de semana, y pasando a nuestro compañero que está hoy en lugar de Mario Rosales. Don Mario, buenas noches, bienvenido y todo tuyo.